Mister, així, bona vesprada, Manuela Montal, CB Radio en directe, enhorabona per la victòria. No li vaig preguntar allò de si hi ha victòries que tenen més mèrit que altres, però sí li vaig preguntar com valora vostè una victòria davant d'un Barça que en Lliga no queia fa 10 anys a Mestalla i sense Parejo i durant moltes fases del partit sense Rodrigo Moreno. Gràcies. Sí, hola, bona tarda. Bé, doncs estem molt contents. Està clar que una victòria contra un equip com el Barça, amb la qualitat que té, és molt difícil i crec que hem fet un molt bon partit i sempre hem dit que la nostra fortalesa ha d'estar amb el col·lectiu, amb l'equip. Tots sabem l'importància que té Parejo i Rodrigo per nosaltres, són jugadors diferents per nosaltres, diferencials, però jo crec que avui sortim reforçats com a grup, com a equip, i és una gran notícia. Mister, aquí Héctor Gómez para el partido de tribuna en directo. No sé si tienen la sensación de que hoy ha habido cosas muy raras otra vez por parte del árbitro. La jugada, primero no la buena por la victoria, pero la jugada de la primera parte no sé si la han entendido. Esa jugada que da la ley de la ventaja, que Ferran enfilaba la portería y luego para la jugada. Y la segunda parte, bueno, ya es con 2-0, el equipo estaba con el partido controlado, pero anulan un gol a Paulista y pitan una falta que en teoría es antes, o era anular el gol o no repetir el córner. Lo han entendido, les han explicado algo, porque es otra vez un arbitraje raro. Sí, bueno, sabéis que siempre hemos sido, o yo siempre he sido muy respetuoso con los árbitros y sé que tiene una tarea muy difícil, la respetamos mucho y tan solo esperamos que hasta ahora no nos hemos quejado nunca de nada y queremos seguir así, sin quejarnos de nada, pero bueno, sí que es cierto que ha habido decisiones pues que no hemos tenido suerte, pero nada, esperemos que no tengamos que quejarnos de nada, que sigamos igual para que nos traten bien. Mister, enhorabuena por la victoria. Carlos García en directo para el 97.7. ¿Para usted ha sido el partido más completo, es decir, el que usted había visualizado antes y se ha hecho realidad desde que está en el Valencia? Y dos, ¿cómo ve a Rodrigo Moreno? Bueno, hemos hecho un partido yo creo que muy bueno. Hay que poner en valor a quién tenemos delante. Creo que hemos hecho una primera parte excepcional. Yo creo que todos hemos visto que nos hemos podido ir al vestuario en el descanso con más de un gol. Pero no ha sido así, no hemos podido concretar las ocasiones que hemos tenido. Y luego, bueno, la segunda parte creo que hemos salido con una buena mentalidad. Habíamos hablado de no desfallecer, de seguir, porque al final es ese sometimiento al que a veces te lleva el Barça, pues bueno, puede hacer que te desesperes en algunos momentos. Creo que hemos tenido una gran mentalidad, una gran fortaleza y al final creo que nos llevamos un justo premio y somos justos vencedores. Y en cuanto a Rodrigo, ¿qué me has preguntado de Rodrigo? ¿Cómo lo ves después de todo lo que ha pasado esta semana, que es un poco ciencia ficción? Yo no lo había visto en 25 años de carrera, lo que ha pasado esta semana, que viene un equipo que va a jugar contra ti, y quiere cedido a uno de tus mejores futbolistas. Es que yo no lo entiendo y me gustaría saber cómo está el futbolista y cuál es su opinión, si tiene opinión al respecto. Sí. Mira, no, bueno, a raíz de esto yo entiendo perfectamente vuestras preocupaciones y que queréis saber información de lo que está pasando pues con Rodrigo y con otros jugadores. Yo lo entiendo perfectamente, pero yo os he dicho siempre, yo no puedo entrar a valorar, no quiero entrar a valorar las diferentes situaciones que se puedan dar, porque cualquier opinión mía puede cambiar la situación. Entonces no puedo decir nada, ni estoy por la labor de decir nada por eso. Y le he visto bien, él tenía muchas ganas de poder jugar, se empezó a incorporar esta semana los entrenamientos con normalidad. No es la primera vez que pasa por esa situación, ya lo sabéis vosotros, lo que pasó en verano, pues tiene cierta experiencia en lo que puede suceder en estas situaciones y yo creo que le ha dado normalidad a la situación, o le hemos intentado dar normalidad y la realidad que os decía ayer, os decía que estaba convocado para jugar, la realidad es que hoy ha jugado, ha vuelto a jugar un rato, una gran alegría para nosotros y nada más, un poco más te puedo decir. Y mañana descansamos, el próximo día pues nos volveremos a ver. Mister, Javier Lázaro de Radio Marca, le pregunto por dos nombres. Uno, la importancia de Gayà y el nivel en el que está ahora mismo el lateral izquierdo. ¿Qué importancia le da dentro de su equipo, de su esquema y sobre todo si me hace una valoración un poco del estado de forma en el que está? ¿Y dónde ve el límite de Maxi porque con la edad que tiene ha fallado un penalti, se ha rehecho, la cantidad de goles que lleva haciendo este año recién llegado a Valencia, con la adaptación que eso supone. ¿Dónde le ve el límite al delantero? Sí, en cuanto a Gayà, pues un jugador de máximo nivel, por eso está en la selección y es uno de los jugadores importantes de la selección española con el nivel que tiene la selección, ¿no? Por lo tanto, José lleva muchos años jugando a un gran nivel, todavía tiene recorrido para mejorar, creo yo, es joven y sobre todo pues que aparte de lo que nos da o de la calidad futbolística que tiene, pues que tiene ese sentimiento de querer estar aquí, de jugar para su club, y eso siempre es un plus y para nosotros es un jugador súper importante. No solamente es un poco lo que hemos hablado otras veces de Parejo, sobre todo de los capitanes, lo que nos da no solamente en el campo, fuera del campo. Bueno, pues yo creo que a todos que vienen de fuera, ese transmitir lo que significa para ellos este club, pues es una suerte poder tenerlos. Y en cuanto a Maxi, pues claro que tiene muchos recorridos, muy joven y es un jugador, bueno, pues como muchos jugadores uruguayos, con mucho carácter, con mucha personalidad y que claro que ha tenido ese penalti fallado, pero al final lo importante no es lo que pase en la acción en concreto, lo importante es lo que pase después, cómo uno se revela, ¿no?, ante esta situación, y él lo hace siempre, no solamente hoy, ¿no? Y bueno, la verdad que estamos muy contentos con el rendimiento que está dando. Mister, aquí le pregunté el día del Lille cómo se podía encontrar regularidad en el rendimiento de Kondogbia, porque hoy ha demostrado que cuando está a un gran nivel es un jugador que cambia al Valencia. Le vuelvo a preguntar hoy, ¿cómo se puede encontrar una regularidad en Kondogbia, que lleva un año y medio sin encontrar la regularidad para jugar como hoy? Bueno, el problema que ha tenido Kondogbia ha sido las lesiones. No ha tenido continuidad, ha tenido muchas lesiones, muchos problemas físicos desde nuestra llegada. El año anterior también, lleva mucho tiempo con muchos problemas físicos y eso es un hándicap muy grande. Al final, la forma y la confianza se coge jugando, y el problema que ha tenido él ha sido ese, nada más. Pero bueno, no hace falta descubrir a Kondogbia, un jugador que lleva muchos años jugando al máximo nivel. Hola Albert, enhorabuena, Frank White de la Cadena SER. Entiendo la prudencia, que es inteligente, con el tema de los árbitros, pero es un poco por entender, como no podemos bajar nosotros, si han preguntado, no sé si ha visto las imágenes, Gil Manzano da la ventaja. Hay un gesto muy gráfico en la televisión que la jugada de Ferran da la ventaja, y luego cuando ve que Ferran pisa campo contrario y encara el área con Gameiro 2-1, pita. ¿Han podido pedir explicaciones? ¿Ha visto la jugada usted? Porque solamente ¿hemos podido qué? Pedir explicaciones, o si usted ha visto la jugada, porque si ha visto la jugada, seguro que siente algo parecido a nosotros. Es que da la ventaja, no es que se equivoque no dándola, es que la da y luego tira para atrás. Creo que tiene más sentido esto hoy, habiendo ganado el Valencia. Sí, sin duda. Gracias. No he visto la imagen en la televisión, la he visto en el campo, y de ahí ha sido nuestra protesta tan airada, más que otras veces, porque hemos visto esa situación y nos ha sorprendido. Pero ya he comentado sobre los hábitos lo que he comentado, yo creo que es suficiente. Hola, sí, Albert, José Luis Sánchez, a Punt Media en directe des de la banda. Per una banda m'agradaria que fera una valoració de Kevin Gameiro. És la primera volta que, sense jugar Rodrigo, en Gameiro i Maxi Gómez el València guanya. I per altra banda també m'agradaria que valorara els incidents previs que ha hagut entre aficionats en la prèvia del partit. Què opinió li mereix l'entrenador del València? Sí. Sí, en quant a Kevin, doncs, bueno, si s'havia donat, com bé dius tu, aquesta situació, que no havíem guanyat jugant al Maxi i al Gameiro, no és així, no?, que em preguntes. Però bueno, són circumstàncies que han passat, són dos jugadors molt bons i que nosaltres tenim molta confiança, ens agraden molt i per això els hem fet jugar avui. Si no, no hauria sigut així, teníem confiança en que podíem fer una bona feina i així ho han fet un gran esforç defensiu, han treballat moltíssim per l'equip, s'han posat al servei de l'equip i després, bueno, ofensivament són jugadors amb molta qualitat, que poden fer gol en qualsevol moment, és una amenaça pels rivals sempre i bueno, i en aquest cas doncs per això hem decidit que formassin els dos, que iniciessin els dos a la alineació. I quan els incidents no sabem bé què ha passat, però encara que no sé què és el que ha passat, bueno, no estem contents, no? Sempre que hi ha una baralla, sempre que hi ha incidents, doncs no estan contents. Nosaltres volem que la gent vingui al nostre estadi, que s'ho passi bé, que disfruti el seu equip i per la nostra part doncs intentar que estiguin orgullosos de la nostra feina. Sí, Conrad Valle, el diario AS. Cojo la pregunta de mi compañero sobre el arbitraje. ¿Les han explicado qué ha pasado en el gol de Gabriel Paulista? Bueno, hemos estado comentando con el cuarto árbitro algunas cosas, pero bueno, no, prefiero no comentarlas, de verdad. Hola, Albert. Enhorabuena, Óscar Rodríguez, Movistar Plus. Quería volver al tema de Rodrigo, porque has comentado que tiene experiencia en situaciones de este tipo, en que pasen estas cosas a su alrededor, pero hay un gesto al final del partido en el que los jugadores están saludando a la gente, agradeciendo a la afición, y él justo se marcha rápido al vestuario, lo cual puede hacer pensar que está más fuera que dentro. Y otra pregunta ya, en tu opinión personal, al final, si se va a acabar marchando más tarde o más temprano, entiendo que mejor que antes, porque así tendrán más tiempo para rehacer la plantilla. La segunda prefiero no contestártela. Y la primera, no sé exactamente qué es lo que ha pasado, pero te vuelvo a decir lo mismo. Rodrigo es jugador del Valencia y así es. Esa es la realidad. Además, veremos a ver qué pasa. Albert, Cayetano Ros, enhorabuena por la victòria, per el partidàs del València. Volia preguntar-te per Ferran Torres. Ferran Torres s'ha explotat des que tu estàs dirigint a l'equip. No ha complit 20 anys, es compleix el 29 de febrer i dus 7 assistències, 5 gols. Havies vist un jugador d'aquest potencial, en aquesta maduresa, en aquesta edat, i si creus que va ser una prioritat la renovació, si el club s'ha de posar les botes? Sí, en quant a Ferran, doncs bueno, per la meva feina anterior el coneixia molt bé, perquè bueno, l'havia tingut, havia compartit amb ell entrenaments, partits, el coneixia, i tot el que ha fet fins ara s'ha guanyat ell. Jo només li he posat a jugar i ja està, ell ha fet el que més. I bueno, tant de bo puguem gaudir de Ferran molts anys aquí, i bueno, una mica el que dèiem, el que contestava abans de Gayà. Jo crec que tots aquests jugadors que són de la casa sempre és un plus, i tant de bo el podem gaudir molt de temps aquí. Señor Celades, Jordi Gonsálvez, Onda Cero. Ya sé que usted ha dicho que no valora movimientos en el mercado a falta de unos días para que se cierre. Con la victoria, bueno, voy a intentarlo, voy a ser mucho más general. ¿Le consta a usted que pueda o haya algún movimiento? Pero es que estamos en lo mismo, de verdad. Yo os entiendo perfectamente y me gustaría explicaros cosas que no os puedo explicar, porque cualquier comentario que pueda hacer yo puede variar las diferentes situaciones que se puedan dar, por lo tanto no tiene mucho sentido comentar nada, de verdad. Señor Celades, muy buenas. Chimo Masmano, en directo para la Cadena SER. Quería preguntarle, quería recordarle más bien, porque usted dijo ayer que no sabe lo que pasó en agosto porque lógicamente no estaba aquí entrenando. El anterior entrenador, Marcelino, en agosto sí que dijo sobre algo muy parecido a lo que está pasando usted con Rodrigo, sobre la incertidumbre de lo que puede hacer el máximo accionista o el presidente o quien lo venda, si lo vendirá. Dijo, si saliera Rodrigo habría que revisar los objetivos. ¿Usted cree que si saliera Rodrigo ahora habría que revisar los objetivos, y más a mitad del río como estamos ahora mismo? Estamos en las mismas, no tengo nada que comentar sobre hipótesis. Cuando sea una realidad lo comentaremos. Última, una o dos preguntas. Sí, li faig una doble, míster. La primera és sobre la seva tasca en particular. Ja sé que les victòries i les derrotes fonamentalment són dels futbolistes, però seria molt aventurat dir que avui Celades li ha guanyat la partida tàcticament aquí que se tiene. Aquesta és la primera pregunta. I la segona, no li vaig a preguntar per hipòtesis, li pregunté per línia de treball, fulla de ruta en el València. Si és algun futbolista, el club té previst fitxar en aquesta posició per a no debilitar la plantilla? Gràcies. La segona no t'entes. Si és que era algun futbolista, el que fora, el club té la possibilitat o té previst fitxar en aquesta posició per a no debilitar la plantilla? Gràcies. Mira, torno a repetir, no sé si no m'he explicat bé o... De veritat, que no puc contestar cap cosa d'aquestes, de veritat. Ho sento molt, però no puc dir res. A partir de quan s'acabi tot el mercat i com quedem, ja contestarem de les realitats. I lo de la primera pregunta, jo no he guanyat a ningú, ha sigut el València que ha guanyat el Barça, així és. Ahora sí, última pregunta, por favor. Sí, yo aquí atrás, mister, por matizar algo que ha dicho que no quiere desvelar por qué se ha anulado ese tanto de Paulista. ¿No creo que sería interesante que alguien, no usted, la federación, explique qué ha sucedido ahí? Porque nos genera muchas dudas de reglamento a todos. Sería bueno que la gente supiera por qué se anula ese gol y que se explicase. ¿Usted sería partidario de que alguien explicase esa acción? Bueno, yo creo que hay veces que nos quedan dudas sobre cosas y no estaría mal recibir explicaciones para todo el mundo, que pudiésemos entender algunas cosas que nos cuesta entender o que bueno, no estamos de acuerdo, pero ellos tienen esa política, yo la respeto mucho y, bueno, vuelvo a repetir, tienen una situación, un trabajo difícil, una tarea difícil. Y ya está, y lo que ha pasado hoy, pues bueno, ojalá todo esté bien y todo vaya bien y no haya ningún problema con los árbitros y sigamos hacia adelante.